¿Vos sos Sergio Benítez, el boxeador? Sí, señor. Sergio Benítez. ¿Por qué estamos en una barbería? Porque estaba trabajando en la casa de una amiga. Me dice, usted, Sergio, ¿de qué se va a dedicar cuando deje el boxeo? ¿No puede enseñar? Y le digo, no sé, qué sé yo. Algo se me ocurrió. Y me dice, bueno, tomá, me pasa un papel. ¿Qué es esto? Te anoté en un curso de peluquería. Siempre nos cortábamos el pelo entre nosotros, con mi hermano, eso. Desde chico, mi viejo nos cortaba a nosotros y después nos hicimos grandes y nos empezamos a cortar entre nosotros y así. Y bueno, fui a la peluquería y las profesoras, ahí re buena onda, la gente, re buena onda. Me gustó. Y ahí nomás me empezaron a enseñar. Había buen clima, ¿viste? Cuando va a un lugar y hay buen ambiente, eso me gusta. Y entonces me quedé. Me costó un poco, pero todos los días se aprende algo nuevo. Viste que muchas veces se habla que en el ambiente de boxeo, cuando un boxeador se retira, hay mala fama, que se dedica al no trabajo, en el alcohol, en la droga. ¿Qué te pasó a vos? No está en nosotros. Estamos criados, gracias a Dios, mis viejos nos criaron bien. Trabajamos de chiquito, todos mis hermanos, somos cuatro hermanos. Siempre trabajamos, nunca se nos ocurrió nada de eso. Algunos van a estar viendo esta nota y dicen, te tengo de un lado, el nombre, la cara. ¿Vos sos Sergio Benítez el que casi más le gana a Maidana? Sí, no, estuve lejos de ganarle, pero bueno. Como todo, el que pega recibe, el que recibe pega. ¿Y le pegaste al chino? Y uno o dos le habré tocado. No era un guerrero, no era un peleador, era un boxeador. Tampoco un estilista, porque estilista hay que ser estilista. Mi rival eran mi amigo y el boxeo era una diversión para mí. Yo me divertía. Yo estoy orgulloso de lo que yo fui. No fui nadie, pero el boxeo me encanta. El boxeo en mi vida, si podría volver a pelear, vuelvo a pelear. ¿Por qué decís que yo no fui nadie? ¿Te gustaría haber sido más? No sé, porque peleé por todos lados, sí, en Argentina. En Argentina por todos lados, gracias a Dios. Por todos lados. Al extranjero nunca fui. No tuve la suerte. Pero me hubiera gustado salir al extranjero, probarme. Para mí, ganar en la vida y que me vaya bien es haber hecho lo que uno quiere, lo que uno quiso, estar bien y tener una buena familia. Eso es estar bien. Si yo estoy bien, tengo mi familia que me apoya, mis hermanos que los quiero mucho, y eso es estar bien. La plata viene y se va, los amigos vienen y se van. La familia es la que siempre está. Y sí, ahora ya no soy más boxeador, ahora barbero. Con humildad, me falta bastante todavía.